Afternoon. How are you, Monse? Fine, thank you. Fine, great, fine. Monse. Are Great. You? Fine, Monse. Monse, how was your day, Monse? How was your day? Very well, thanks. Excellent, excellent, good. Hello, Adriana. Good afternoon, Adriana. How are you, Adriana? Hello, I'm fine, teacher. Great, Adriana. Adriana, how was your day? Good. Yes. Adriana, what do you have for lunch? I ate tinga. Delicious, good. And what do you drink? Soda, water? I drank a juice. Some juice. I drank some juice. I drank some juice. Very good. What are you, Monse? What did you eat, Monse? What do you have for lunch, Monse? I ate. ¿Cómo se dice? No he comido. How do you say? No he comido. I haven't had lunch yet. Ahí está, Monse. Ahí está en el chat, ¿ok? I haven't had lunch yet. ¿Qué dice ahí? No he comido o no he almorzado todavía. Ah, ok. Ok, Monse, very good. Ok. Ok, Michael, so let's start. Okay, let's start with the date. Okay, I'm going to share my screen. So here, my friend, here you have the date. Okay, here today is Friday, okay, February 19, 2021. Okay. And look at the phrases. English will help you achieve important goals in life. Okay. Please copy the date and please copy the phrase. Okay. ¿Y qué dice, chicas? El inglés te ayudará a lograr objetivos importantes en la vida. El inglés te ayudará a lograr metas o objetivos importantes en la vida. Okay. Monse, I have a question, Monse. I don't remember, Monse. Okay, I don't remember. The question is, Monse, y le voy a ponerlo ahí en la presentación para que también vea Adriana cómo se pregunta. Okay. The question is, Monse, have we practiced plural forms, Monse? Have we practiced plural forms? ¿Qué dice ahí, Monse? ¿Ya hemos practicado las formas del plural? Hemos practicado... ¿Las reglas del plural? No que yo recuerde. No recuerdo. ¿Adriana? No. ¿Tú recuerdas, Adriana, si ya hemos practicado, Adriana, las formas del plural? Que agregamos una S, ¿no? S o S, exactamente, ajá. A ver, chequen ahí en su cuadernito. Según yo ya, pero no estoy seguro si terminamos de verlas o no. Sí, vimos varias reglas. Exactamente. Mm. Exactamente, son más o menos como... 4 reglas más o menos que son del plural.
por ahí. Tuvimos que haber visto mínimo 4 reglas del programa. ¿Fue después de ver Khan o...? Ay, fue buscando. Antes, creo que fue antes, no, antes de ver Khan. Miren, le voy a poner la presentación que usamos. Mejor viendo la presentación, recuerden si ya la vimos o no. Esta fue. Porque estuvimos viendo palabras que terminan con F. Ah, esas son. Exactamente. Eso lo vimos. Y esas que se sustituyen por ejemplo, white, o night, o nights. Exactamente. Esa es la cuarta regla. Y luego las formas irregulares. Exactamente. Ya cuando sea a man, a men, o a food, feet. Exacto. Ah, entonces sí la vimos, chicas, exactamente. Entonces, gente, esas son las últimas. Seguramente también tienen por ahí. Entonces, las primeras. Las primeras de cuando, por ejemplo, terminaba con Y y nada más agregarle y bueno, es IES. Es correcto. Eso es. Vamos a repasar, ¿ok? Si tenemos problemas, no se preocupen, yo les ayudo. Bien, vamos a poner un ejercicio de repaso. Let's review, ¿ok? Look for example here. It says, write the plural form of these nouns. For example, friend changes to, cambia a, friends, ¿ok? Salesman, I will do that for you, ¿ok? Look, salesman changes for salesman. Look at this, okay. Salesman goes to salesman, okay? Okay, please, you continue exercise A, okay? Continue with exercise A. Continue from bus and finish on foot. These examples, my friends, should be super easy for you, okay? Sí, esta debe ser muy fácil, chicas, okay? Teacher. Yes. Para foot no hay ninguna regla, ¿verdad? ¿Es foot? No, that is irregular, Monse. For example, exactly. For example, look. Toot, look. Ah, cierto. Toot, and the plural is, look. Tit. And the same goes for foot, okay? Foot is irregular. Okay, please, Adriana, bus, and the plural, Adriana. Esa es la que tengo duda, porque no sé si es buses. Exactly, yes. Buses. Buses. Why? Because it finishes in seat, que termina en Z, okay? Digamos S. Remember, bus, okay? Bus, zumbido. Okay, bus, zumbido, chillido. Okay, voces, zumbidos, chillidos. Bueno, well, Monse, orange, Monse, plural. Oranges, orange. Excellent. No sé, oranges.
Oranges. Oranges. Very good. Adriana, dish. Dishes. Excellent, dishes. Very good. Okay. Monse, glass. Glasses. Perfect, glasses. Excellent, Monse. Adriana, player. Players. Excellent, players. Very good, players. Good. Monse, foot. Dijeron que era fit, ¿no? Fit, exactly, yes, fit. Exactly, yes. ¿Por qué? Porque es irregular, ¿ok? Excellent, my ladies. Very good, ok. So, let's continue. Let's practice, ok, with exercise B is exchange. Could you please read, please, Adriana? Please change. Cambia cumpliendo la... Ah, no, in English. In English, in English. Ah, in English. Okay. Change. Bueno, change the following sentences from singular to plural as in the example. Very good. Monse, number one, the pencil. The pencil is on the desk. And the plural, the pencils. The pencils are on the desk. Very good, my friends. Super easy. For example, the glass is in the kitchen. Plural, my friends. Super easy. It says the glasses. The glasses are in the kitchen. Notice that how verb to be is changes to are. Noten, chicas, como el verbo to be, que es is, cambia a are. ¿Por qué? Porque es plural. Aquí dice aquí, el vaso está en la cocina. Plural, the glasses are in the kitchen. Los vasos están en la cocina. Yes. Okay, please change. Okay, please don't copy 3, 4, 5, 6, 7. I know. Just write the correct version for plural. Chicas, no copien el 3 así hasta el 8, no. Y únicamente escriban la versión correcta en plural. Sí. Teacher? Yes. Child is irregular too. Exactly. Look, child, the singular is child, right? However, the plural, look, children, yes. Okay. Is irregular. Yes.
finish. Good. Misaina, number two. Sorry, number three. The dish is new. Plural. The dishes are new. Excellent. The dishes are new. Good. Monsen, the boss is at the corner. The bosses are at the corner. Excellent. The bosses are at the corner. Adriana, the child is in the garden. The children in is in the ay no 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 no. The children are in the garden. Perfect. The children are in the garden. Good. Monse, the clock is on the wall. The clocks. Perfect. Yes. Are on the wall. Excellent. The clocks are on the wall. Good. Adriana, the watch is new. The watches are new. Excellent. The watches are new. Very good. Monse, the picture is beautiful. The pictures are beautiful. Very good. The pictures are beautiful. Very good. Excellent, my ladies. Very good. Okay. Creo que el plural no es problema. Vamos a, les voy a mostrar una presentación que hice para ustedes. Ok. En un segundo. Y oiga, okay. Profesor, disculpe, sí. Bueno, a ver si puede al final de la clase recordarnos en dónde había mencionado que las diapositivas las subía a la plataforma o solo los videos. No, no recuerdo. Ah, todo, Diana. Sí, ahorita que son unos 10 minutos, tomamos para revisión del video. Sí lo pudiste grabar, Adriana. Ah, sí, el video sí, apenas soy los subí, pero pues todavía okay. No lo veo ahí. Supongo que es porque lo que nos dijo que lo tiene que ver. Ah, sí, claro, lo valida maestra, ¿no? A la maestra, exactamente, sí. Pero eso tarda más o menos unas 24 horas, a veces tarda menos, pero sí. Ah, bueno, sí, bueno, yo lo grabé hoy en la tarde. Ok, excelente, Ana. Sí, hoy antes de irnos... Vamos a ver dónde subo las diapositivas y dónde las guardo, ¿no? Ah, ok, sí, gracias. Okay, my guys. So, today we're going to learn demonstratives. Let's see, please repeat. Repeat, everybody. Demonstratives. 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 Very good. This, okay. Use with singular nouns that are near. Monse, that. Use with singular nouns that are far. Very good. Adriana, this. This use with plural nouns that are near. Very good. Monse, those. Those use with plural nouns that are far. Very good. Okay, please copy the title, demonstratives, and please copy the categories and the description, please.
I finish. Very good. Pentecas, ¿qué son? Bien. Son demostrativos, ¿qué quiere decir this? Pueden poner, chicos. This significa este, esto, esta. This es este, esto, esta. Y dice que úsalo con sustantivos en singular que estén cerca de ti. Quiere decir que lo puedan tocar. ¿Sí? Bien, chicas, that. That significa ese, eso, esa. That, ese, eso, esa. ¿Qué dice, chicas? Úsalo con sustantivos en singular que están lejos de ti. Por eso es ese, eso, esa. Quiere decir que no lo pueden tocar. Y a veces, profesor, that es como, bueno, a veces en oraciones lo utilizan como la palabra que, ¿no? O sea. Ah, sí. Claro, ese es otro uso de that. Exactamente, que. Pero eso en ese tema se llama cláusulas relativas, pero eso es un tema más de intermedio, ¿no? Pero es cierto, ¿ok? Es verdad, ¿ok? Vean, this. Pueden pues, chicas, this. Estos, estas. Estos, estas. Dice, úsalo con sustantivos en plural que estén cerca. Sí, ven, this. Estos, estas. Okay. Bien, chicas, those. Those es aquellos o aquellas. Those, aquellos o aquellas. Dice, úsalo con sustantivos en plural que estén lejos. Okay. Ahora que me lo lea, Monse, this. This use with singular nouns that are near. Very good. Or that. Are los. Ah, sí, that. That use with singular nouns that are far. Very good. Adriana, this. These use plural nouns that are near. Very good. Those. Those use plural nouns that are far. Very good. Okay. For example, look. It says. Here it says demonstrative pronouns, this, that, those, okay? For example, singular, this is a red pen. Plural, please, Monse, this. These are blue pens. Okay, y ven la regla. Demonstrativo, pronombre demostrativo, más verbo, okay? Aquí nuevamente puse otro ejemplo, por ejemplo, singular, please, Adriana, this. This an apple. Very good. That. That is an apple. Very good. Monse, plural. This. These are apples. Very good. Those. Those are apples. Very good. It says, note that the verb changes. It is from singular is to plural are, depending on the pronoun that you use. Claro, chicas. Obviamente, si usamos this, este, o that, ese, usamos is porque es singular. Y para plural usamos this, ok, estos, y those, aquellos, y usamos are porque es plural, ok. Very good, friends, okay. Here, don't copy, ok. Very good. Ok, look, examples, ok, please read. And Monse, this is. This is my car. Very good. Adriana, these are. These are my presents. Very good, okay. Nuevamente, chicas, ven aquí, vean. Tenemos el singular, is, y el tenemos plural, are. ¿Por qué? Porque this es este, y these es estos, okay. Very good. Entonces, demonstrative adjectives, this, that, those. You can also use demonstrative before a noun. Y se puede usar demonstrativos antes de un sustantivo. The adjective needs to agree. Be the same form as the noun. ¿Qué dice aquí? El adjetivo demostrativo necesita estar en concordancia
Dice, con la forma del verbo to be, como está en el sustantivo. Por ejemplo, singular, this pen is red. Es aquí, este lápiz es rojo. Plural, these pens are red. Estos lápices son rojos. Las plumas, ¿ok? Y se llama adjective plus noun. Por ejemplo, a que me lea Monse. This pen. This pen is red. Red, ok. Adriana, this. Sorry. Yes. Es que no alcanzo a ver. Ay, perdón. These pens are blue. Are blue. ¿Qué quiero decir aquí, chicas? Obviamente, si usamos para singular, el verbo to be tiene que estar en singular. Si usamos para plural, el verbo to be tiene que estar en plural. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, aquí si lo ves, Adriana, si lo vas a ver bien. Sí. Sí, ok. Monse, please. This party. This party is boring. Boring. Okay. Please, Monse. These chocolates. These chocolates are delicious. Okay. Adriana, that house. That house is small. Okay. Those. Those flowers are beautiful. Very good. Okay. Pensé que nos recordemos, okay. Dices este, esto, esta. That es ese, eso. Ok. These, estos, estas. Those, aquellos, aquellas. Ok. ¿De qué va a depender, chicas? Va a depender si están en singular y si están cerca de ustedes o si están lejos de ustedes. Ok. Ok, amigos. Let's practice, ok. This demonstrative. Entonces, profesor, de nuevo en la diapositiva, cuando decía small, ¿es este? ¿Es como pequeña? ¿O? Espera, en el poquito dice small, ¿dónde está? Lo voy a poner otra vez, ¿eh? Espera un segundo. La de that house is small. That house is small. A ver, ¿dónde estás? Vamos a ponerlo, ok. That house is small. Ah, la última, sí. Ajá, exactamente. Esa casa es pequeña. Sí. Entonces, esa, ok. Y entonces, these, cuando, these chocolates. Ajá, these chocolates. Entonces, esos chocolates. Estos chocolates. Recuerda, these es estos. Okay. Sí, estos chocolates son deliciosos. Estos chocolates, ok. Okay, estos. Estos chocolates son deliciosos. Ah, ya entendí, ya, perfecto. ¿Sí? Gracias. Y recuerda, those es aquellos o aquellas. Sí. También, chicas, en those decimos aquellos, pero también en español decimos esos o esas, ¿cierto? Para decir, por ejemplo, mira, le digo a Adriana, esos zapatos son caros. También decimos eso, ¿cierto? Esos o esas. Para referirnos a those, ¿cierto? Cierto, okay. Those puede ser, vamos a poner por ahí, those puede ser aquellos o aquellas, pero también puede ser esos o esas. Entonces podría decirse those shoes are beautiful. Exactamente, que es esos zapatos o aquellos zapatos son bonitos. Sí. Very good, okay. Sí. Very good. Gracias. Okay, vamos a practicarlo un segundito. Déjenme poner el ejercicio para que lo podamos practicar un segundo. Ya si en el ejercicio salen dudas, yo les ayudo, no se preocupen, ok. Un segundito. Wait a minute. Where is the... Here, look. Voy a compartir la pantalla, ¿ok? Bien, ahí está. It says, change
Change the following sentences from singular to plural. Dice, this exercise is easy. Dice, este ejercicio es fácil. Es este, ¿ok? Entonces hay que ponerlo con this. These exercises are easy. Estos ejercicios son fáciles, ¿ok? Por ejemplo, voy a hacer número 2. This room is too small for our furniture. Ven, en plural quedaría. No quedaría. Ven, these rooms are too small for our furniture. ¿Qué diría ahí, chicas? Ven. Aquí dice este cuarto, ¿ok? Al plural sería estos cuartos, ¿sí? A ver, chicas, igualmente. Don't copy three. Vamos a hacer hasta el 10, ¿ok? Don't copy three for, no. Only please write the correct version. Ya escriban, solamente, chicas, solamente escriban la versión correcta, ¿ok? En plural. No copien el 3 como está aquí, el 4, ¿sí o no? Ya vayan directo a la conversión natural, ¿ok? Bien, y se los voy a poner aquí, bien, para que no recuerden. Bien. This, that. This, those. Okay. Ah, no, ya sé cómo se los voy a poner, bien. Ya se me pongo, mira, cómo ponérselos bien. Para que sea más fácil, bien. Profesor, el 3, si no me falla, puede decirse those pencils. Pregunta exactamente. The floor are Sarah. Exacto. Ah, okay. Aquí le puse este. Ok, esto. Estas, ok. Vean, that es ese, eso. Y su plural sería those. Ok, esos, esas. Ok. Singular this, plural this. Singular that, plural those. Ok. Y exactamente, Elena, así que diría bien. Como el plural de that es those, sería those pens on the floor are Sarah's. Uh-huh. Teacher, what is shield? Shield, what number? 8. Number 8. Chair? Ajá. Silla. Silla. Ok. Uh-huh. Yes. Gracias. Finish. Good, Anna. I will read the singular and you tell me the plural, okay? For example, that pen on the floor is Sarah's. Plural.
Please, Adriana. I will read the message. Okay. Yo no había leído, pero yes. No vi que el micrófono, pensé okay. Que estaba abierto. That paint on the floor is Sarah's. Those pencils on the floor is Sarah's. Those pens on the floor are Sarah's. ¿Qué dice ahí? Esos plumas, ok, esas plumas en el piso son de Sarah. Ok. Monse, number four, Monse, this stack of CDs belongs to William. This stack of CDs belongs to William. Digo, these stacks of CDs, ok, belong to William, ok. ¿Qué dice ahí? Estas torres, bien, estas torres o pilas de discos, de CDs, pertenecen a William. Ok. Adriana, that boy on the other side of the street is George's brother. Those boys on the other side of the street are George's brother. Very good. Me voy a poner aquí arriba porque está muy larga y no me va a dar. Sí, es muy larga. Entonces sería those boys on the other side of the street. Okay. Of the street are George brothers. Okay. Ahí le voy a poner encimada. Okay. Very good. Okay. Please, Monse. That book is out of date. Those books are out of date. Are out of date. ¿Qué dice ahí? Esos libros o aquellos libros que están desactualizados. Vean, pongan en chicas. Out of date. Desactualizados. Ok. Adriana, that person on the table is Elizabeth. Those pieces on the table are Elizabeth's. Good. On the table are Elizabeth's. Okay. Dice esas, okay. Esas bolsas, okay. En la mesa son de Elizabeth. Okay. Monse, this is my chair. And these are my chairs. Very good. These are my chairs. Okay. Dice, esas son mis sillas. Okay. Adriana, that is Henry's pen. Those are Henry's pens. Very good. Those are Henry's pens. Esas son, o aquellas son, las plumas de Henry. Monse, this message is for you. This... Messages. Okay. Are for you. Very good. These messages are for you. Very good, my friends. Excellent. Very good. Okay. Excellent. Bien, chicas. Creo que en los demostrativos no son problema para ustedes. Okay. Voy a cambiar la presentación, chicas, y vamos a ver un libro. Bien. Okay. Ok, este libro también se lo voy a mandar a Adriana, ya lo tiene Monse, ¿sí? Estamos en Monse en la página 79 del libro, aunque es libro de estudiante. Y vean, tenemos aquí unas frases que dicen, ¿sí lo pueden ver, chicas? ¿Sí lo ven? Sí. Ok, ven. Vean, chicas, dice, how much is it, ok? A ver que me lea Adriana, how much... Okay, how much is this scarf? How much is this? Okay, yo leo. It's $49.99. Adriana, how much? How much is that watch? Okay. How much? How much is that? Okay, it's $475. Bien. Monse. Yo le Monse, how much are they? A ver, Monse, how much? How much are these gloves? Okay. El siguiente, Monse, how much? How much are these?
Okay. Y yo leo, they are $125. Monse, how much? How much are those sunglasses? Very good. How much? How much are those? Okay, they are $50. Bien, chicas, esta frase, how much, cuánto. Si quieren por ahí, copien, chicas. How much, cuánto. Obviamente, cuánto de dinero, ok. Pero una pregunta típica, how much is this? ¿Cuánto cuesta esto? How much is this? ¿Cuánto vale esto? En singular, ok. El plural, how much are they? ¿Cuánto cuestan? Ok. How much are they? ¿Cuánto valen? Ok. Más específico, chicas. How much is this scarf? Ahí es más específico, ok. ¿Cuánto cuesta esta bufanda? Ok. O, how much is this? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta esto? Ok. El plural. How much are those gloves? ¿Cuánto cuestan estos guantes? How much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Ok. Bien. How much is that watch? ¿Cuánto cuesta ese reloj? How much is that? ¿Cuánto cuesta eso? Ok. How much are those sunglasses? ¿Cuánto cuestan aquellos en gafas de sol? ¿Cuánto cuestan aquellos o cuánto cuestan esas? Sí. A ver, chicas, sí, copie por favor la parte de singular y la parte de plural, ¿ok? Bien, y aquí, chicas, la pregunta importante es esta. Déjenme ponerla aquí, ¿ok? Aquí encima. Aquí arriba, ¿ok? How much? ¿Ok? Bien, la pregunta más común es esta. How much is it? Es el singular. Ok, ¿cuánto cuesta eso? O el plural. How much are they? ¿Cuánto cuestan? Ok. ¿Cuánto cuestan? ¿Cuánto cuestan aquellos? O ellos, ok. How much is it? ¿Cuánto cuesta eso? ¿Cuánto cuesta esa? How much are they? ¿Cuánto cuestan ellos? O ellas. Ya si lo quieren, chicas, más específico, pueden decir, how much is this scarf? ¿Cuánto cuesta esta bufanda? How much is this? ¿Cuánto cuesta esto? O esta. Ok. El plural. Ok, vean. How much are these gloves? ¿Cuánto cuestan estos guantes? Los tienen ustedes en sus manos. Ok. How much are these? ¿Cuánto cuestan estos? Ok. Bien, aquí por el ejercicio vamos a practicar de this, that, this y those, ¿ok? Pero en la vida real, chicas, una pregunta muy común que más se van a encontrar es esta. How much is it? How much are they? ¿Okay? How much is it? How much are they? ¿Okay? Bien, voy a llevarlo, ¿ok? Bien, vamos a practicar, vean, un poco. Este. Dice, great question with how much and this, that, this and those. Then practice with a partner. Bien, chicas, dependiendo de la mano, vean cómo está la posición de la mano y el objeto, es como vamos a usar los demostrativos. Por ejemplo, vean, aquí lo está agarrando, vean. Y lo está agarrando, son en plural, ¿ok? How much are these green scarves? ¿Cuánto cuestan estas bufandas verdes? Les ayudo con el 2. Ven, el 2 es muy sencillo. Ven, la mano está lejos, ¿ok? Es una gorra. Entonces sería, how much is that cap? Ven, ahí está. How much is that cap? Ahí está. How much is that cap? ¿Cuánto cuesta esa gorra? Ok. Bien, chicas. O sea, ahora continúen with number 3, 4, 5, and 6, ¿ok? A ver si le puedo bajar un poquito, ¿ok? Bien, chicas, ¿cómo se dice el
el 3, ¿cómo se dice eso en inglés? Okay. Eso es un este. Bueno, voy a poner aquí. Eso se llama en inglés. Bueno, briefcase. Exactamente, briefcase. Uh-huh. Briefcase, portafolio, ok. A lo mejor el 5 no lo conocen. Vean, les voy a poner, ¿cómo se dice? Aretes, vean. Earrings, ahí está, vean. Earrings. Y número 6 también, a lo mejor, si no recuerdan, la voy a poner aquí. Eso se llama coat. Okay. Coat, abrigo. Ok. Finish. Very good. Okay, please, Adriana, number 3, please. Briefcase. How much is that briefcase? Pues mira, lo tiene agarrado, ¿no? Mira, se ve la mano sobre el portafolio, ¿no? Si lo estuviera señalando, ahí sería. Pero ahí se ve que lo está como tocando, ¿no? ¿Cómo sería, Diana? ¿Cómo sería? Entonces sería, that is that. This, mira. How much is this briefcase, mira. Briefcase. Ah, ok. ¿Por qué this? Okay. Es este. Recuerden, this es para cuando lo tienen en su mano en singular. Este, esto, esta, ok. Como aquí, ¿no? How much is this briefcase? ¿Cuánto cuesta este portafolio? Ok. Ok, gracias. Monse, please number 4. Miremos que también igual, mira. La mano está agarrando los zapatos, mira, está tocando los zapatos. ¿Cómo será, Monse? How much this? How much are? Are these? These, ajá. Mira, shoes. Shoes. How much are these shoes, ok? How much are these shoes? ¿Cuánto cuestan estos zapatos? Ok. Bien. Adriana, number 5, mira, earrings, ok, y mira, y no lo está tocando, yo siento que es como lejos, mira, ¿sí? Ok, no. Ok, sería como, how much are that earrings? Casi, ¿cuál es, cómo decimos, Adriana, esos o esas? Those, entonces sería, how much, and those, Earrings, exactamente. Uh-huh. How much are those earrings? ¿Cuánto valen esos aretes o aquellos aretes? Ok. Monse, que es number 6, Monse. Mira, es un abrigo, Monse, y la chica o la vendedora está tocando el abrigo, ¿no? Lo está agarrando. How much is this coat? ¿Cuánto cuesta este abrigo? Uh-huh. Very good, my friends, okay. Bien, vamos al siguiente, okay. Okay, bien. Bueno, aquí ya está más, un poquito más de práctica, pero bueno, mira, vamos a hacer una cosa, chicas. Voy a mandarles por WhatsApp una ejercicio de esto, de cómo preguntar. Lo voy a tomar del libro de trabajo. También se lo voy a mandar a Adriana. Y ya también Monse, también para que le pueda contestar, ¿ok? Voy a la parte, chicas, de dónde guardo toda la información. Vean, un segundo, ¿eh? Obviamente, primero tienen que entrar a su cuenta, ¿sí? A la cuenta de aquí de la escuela, que todos tienen. Por ejemplo, déjenme. Un segundo, ¿ok? Ok. Voy a compartir la pantalla para que vean cómo lo hago, ¿ok? Ahí me pide contraseña. Ok. Un segundito.
Sí, a mí también me cuesta eso, lo de aprobar la solicitud. Ah, ya. Para subir el video también me pedía que escaneara un código QR. Ándale, pero sí, sí pudiste escanear la aplicación. Sí, sí, sí pudiste. Sí. Perfecto, muy bien. También a Monse. Ver, ¿eso por qué lo hace? Eso lo hace para seguridad. Ok. Para seguridad del usuario. Que nadie más que ustedes puedan entrar a su cuenta. Para que nadie se pueda hackear. Ok. Ven, ya que estamos en Yammer, vean, vamos aquí. Beginners Class Teacher Miguel. Ven, esta no es nuestra clase. ¿Sí? Y aquí, vean, voy a poner el material, por ejemplo. This is the material for our class. Ok. On February, ok. 19, 2021. Y voy a dar clic. Y aquí voy a poner a ustedes para que lleguen automático, para que le llegue a Monsen, que le llegue a Carla, que acá está enfermita, no, por eso no ha podido tomar su clase. Y Adriana, ok. Y voy a dar en postear. Así en automático le llegue a ustedes directito a su Yammer, ok. Bien, aquí voy a subir la información. Attach a file. Buscar en ese dispositivo. Y voy a buscarlo en donde lo tengo. Vean, chicos, un segundito. Ok, aquí está. Demostrativos. Okay. Y también voy a subir lo que es el plural. Un segundito en las reglas del plural. Bien, un segundito. Ok. Vamos a poner las formas del plural. Ok. Ahí está. Sí. Y listo, le doy postear. Y chicos, ya tienen aquí, tienen la presentación de demostrativos y tienen la presentación de reglas del plural. Ok. Me quiero entrar, un segundo. Quiero entrar a ver si ya nos autorizaron los videos. Vamos a esperar un segundo. Un segundo. Vamos a la plataforma. Yo aún no lo termino de grabar. ¿Aún no, Monse? ¿Eh? No, me equivoco mucho. Pero Monse, como sea, Monse, o sea, no. Recuerda, Monse, no es un examen de certificación, o sea, finalmente lo importante es participar, ¿no? Y a mí se me olvidó, bueno, yo ya lo grabé, pero se me olvidó decir mi nombre. Ok. Nada más agarré y recité el poema. Ok, en los hechos, aquí ya lo subiste, Adriana, en los hechos del día de San Valentín. El del poema. Ah, subiste el del poema. A ver, vamos a ver si el del poema, aquí está. A ver si ya está arriba. Aquí está, mira. Ay, qué vergüenza, ¿no? Sí, voy a cambiar el modo de presentación para que lo puedan escuchar. En un segundo. ¿Eh? Ahí está, Adriana. Muy bien, Adriana. Va. No, qué pena. A ver, ¿qué? God's gift. Love is like a river, a never-ending stream. Love is a shed by each other to answer someone's dream. It's a never-ending story. Love is not a lie. You can share in all its glory, for love will never die. Love is around you, the moon and the stars above. Love is a gift from God, and God is a gift of love. Great, Adriana. Very good, Adriana. Bien, Adriana. Bien hecho, Adriana. Perfecto. Perfecto, Adriana. Vamos aquí. La poesía, ok. Y vamos con Adriana. A ver si me deja. Si me deja ponerle un like. No me deja. Bueno, vamos a poner aquí. Congratulations, ok. Well done. Ok. Y ahí me deja compartir, ok. Y está un comentario. Very good, Adriana. Perfect. Congratulations, Adriana, ok. Entonces, Adriana, faltaría entonces en la parte de facts about San Valentín, ¿no? Faltaría eso, ¿no? De los hechos acerca del día de San Valentín. Sí, igual Monse faltaría en los hechos
y en el poema, ¿no? Les tengo noticias, chicas. Efectivamente logré que nos vamos a conectar con este país, chicas, el día 26 de febrero. Y entonces, en la semana próxima vamos a trabajar en la presentación, ¿ok? Tenemos dos opciones. Tenemos un país de la India y el otro país, ¿quieres ver, chicas? Ah, Malasia. Tenemos dos opciones. Entonces, en la semana ya voy a definir bien qué país puede para que sea una conexión en vivo, ¿sí? Siento que va a ser más fácil con Malasia por el uso horario. Entonces, en la semana próxima, chicas, vamos a trabajar en la presentación. Vayan pensando en qué tema quieren ustedes presentar. Por ejemplo, vean. Un segundo, vean. Aquí quiero presentar el Día de Muertos. Día de Muertos, vean. Aquí tengo ya unos temas que trabajé con otro grupo. Vean, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Creo que no lo tengo. Bueno, pero entonces, Adriana sería Día de Muertos. ¿Y Monse? ¿Tiene que ser alguna festividad? O algo de México, Monse, por ejemplo. Comida. Son personas que... Ah, exactamente. Bueno, voy a poner Adriana, Day of the Dead. Ahí lo voy a poner en el chat, ¿ok? Adriana, Day of the Dead. Y Monse sería... Monse sería Mexican Food, ¿no? Yes. Mexican Food, ¿ok? Pero, chicas, entonces, así lo voy a... Bien, lo voy a poner en el chat de nosotros. De... O no sé, también, bueno, siento que estaría padre hablar acerca de como que, la historia más característica de México, ¿no? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, pues, de las culturas prehispánicas. Ah, ya, historia de México. Sí, claro. Lo que tú digas, Adriana, ahora sí que tema libre. Pero todavía tenemos para decir el lunes, ¿no? Sí. Oh, vayan pensando, porque ya el lunes vamos, les voy a enseñar frases de cómo iniciar una presentación formal en inglés, ¿sí? Cómo presentarse ustedes brevemente, cómo hacer la presentación de usando diapositivas de PowerPoint en inglés, ¿sí? Y y pues ya después, ya el lunes definimos bien el tema, ¿sí? El lunes les voy a enseñar una pequeña presentación que hice para que se den ustedes una idea de cómo hacerlo. ¿Sí? No debe ser algo tan elaborado ni tanto texto, ¿no? Algo breve y sencillo. ¿Sí? Consejo, chicas, no se sientan nerviosas porque nos vamos a conectar con gente de Malasia. ¿Okay? Recuerden, ellos tampoco, inglés no es su primer lengua, es lengua extranjera. ¿Qué quiere decir? Que están estudiando igual que ustedes. ¿Sí? Los edades de los estudiantes son más o menos niños de 12 a 18, 19 años de edad, más o menos. ¿Sí? Y las tareas, chicas, tareas es que termine de subir sus videos. Felicidades a Adriana. Algo que también debo decirles, chicas. Al subir sus videos en Figrit, Figrit les envía un reconocimiento, un diploma. Se lo voy a enseñar el lunes. ¿Cómo es el diploma que van a recibir? Por trabajar en Figrit con esa herramienta. ¿Sí? Por parte de Microsoft Educación. Ese no lo hago yo. Ese lo mandan desde Microsoft Educación. ¿Sí? Okay, teacher. Very good. Okay. Okay, chicas, aquí. Questions, problems, dudas, preguntas, chicas, algo que no quede claro. No, teacher, thank you. Adriana. Todo está bien, gracias. Ok. Very good, maestro. See you on Monday, ok? Bye, teachers. Bye. Thank you. Thank you. Bye. Thank you. Thank you.